Me quedé en que volaba de Londres a Melbourne, ¿no? La historia que cuando estaba en Barcelona puse unas fotos de la Sagrada Familia y Yuma me contactó. Me dijo, güey, ¿qué estás viviendo en Barcelona? Dije, no, voy de paso, voy hacia Australia, de hecho. Dice, güey, yo vivo en Melbourne hace 3 años. Dije, güey, pues voy para Melbourne en 2 semanas. Cuando llegué a Melbourne ya tenía quien me recogiera, ya tenía casa. Dije, Yuma, oh, puta madre. Vive con un Iwan, un australiano. Yo iba a vivir en su sala, pero poca madre el Iwan también. Que güey, necesito que me ayudes a comprar un coche, no me vendas tu camioneta. Me dice, no, ahorita no me hables de nada porque yo estoy trabajando demasiado, necesito la camioneta. Dice, es más, de hecho, este fin de semana tengo que ir a construir un horno artesanal. Y si quieres venir, güey, a huevo. Todo lo que sea construcción con las manos, todo lo que sea sustentable, todo lo que sea artesanal, yo soy el primero. Y sí, güey, vamos. Respecto a los hermanos, al papá, medio mundo. Todos construyendo, todos haciendo la tierra, todos haciendo lo de la mezcla. Tenía que regresar porque era el San Kilda Festival. Fue el primer festival que grabé para el programa de televisión allá en Australia. Mi nombre es Leonardo Fernández, estamos aquí en vivo desde el San Kilda Festival. Es un día soleado, un domingo perfecto, no podemos pedir más. La gente, el clima, la playa, todo. Sobre todo porque quería buscar a Elmer y a Víctor. Por fin encontré a Elmer. Es este. A huevo es este. ¡Oye, Leonardo! ¿Cómo estamos, León? De todo lo que había pasado en todos estos años. Yo había vivido en su casa. Imagínense, todos los recuerdos, todas las memorias, todas las fotos. Me dice, güey, el Víctor no está en el festival. Me dice, pero te paso celular. Va. En ese momento hablé y me dijo, güey, ¿qué haces acá? Me dice, jálate a cenar a la casa. Tengo unos amigos, vete a cenar. Pues agarré mi bici, casa de Víctor. Cené con él, me contó todo lo que había pasado, su esposa, etcétera, etcétera. Nos pusimos al día. Dice, güey, deberías de contactar al Orlando, pero ya no está en Melbourne, está en Sydney. Saúl sigue aquí en Melbourne. Todos los demás ya no queda nadie, güey. Y luego tú también. Pues total, le hablé a Saúl, también nos pusimos al día. Dice, güey, te veo en tu cumpleaños seguro. Entonces vino Elmer, Saúl y su esposa. Festejamos y al día siguiente hice un video para mis amigos y mi familia. Desde que me fui de México paso los cumpleaños más raros. El primero fue en Tasmania, en una fiesta con todo el mundo. El segundo en Singapur, también una fiesta de San Valentín. El siguiente fue... el siguiente fue en Cuerna, en una boda. El siguiente fue en Israel. El siguiente... y de ahí empecé a hacer los videos. El siguiente fue en Hong Kong. Luego el siguiente fue en una carretera en la moto rumbo a Toluca.
luego el siguiente fue en Utila, en Honduras, luego el siguiente fue en el Iztaccíhuatl, la primera montaña que escalé a los 19 años. Aquí está la versión 3.5, una increíble vista. Pues también presentarles a la inmortal versión 2.0.14. Allá es el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado para los judíos. Allá es el Temple Mount, más sagrado para los musulmanes. Jerusalén, más sagrado para los católicos y los cristianos. Quería mandarles un saludo desde acá, todos los que están por cumpleaños y demás. Estoy aquí en Hong Kong, no es mentira. Les agradezco todos sus mensajes de felicitación. Ya saben que aprecio más los mensajes privados. Desde la hermosa isla de Utila, en el Caribe de Honduras. Solo les puedo decir que no me quejo. El siguiente ya era este, el de Melo. Hace 8 años que estaba yo aquí, también festejando mi cumpleaños. El Federation Square y pues el Eureka Tower, ¿no? 300 metros, la torre más alta del hemisferio sur. Y pues creo que el corazón de Melbourne está aquí. No les puedo mostrar algo más melbourneano. Sepa que todo está bien. Todo está bien acá en Australia. Y pues cualquier cosa ahí les hablo, ¿no? Pero bueno, les mando muchos besos y que estén muy bien. Bye bye. Y no sé, es una costumbre que tengo desde el 2000 y tantos, desde los 20 y tantos años. No sé, hay gente que me molesta, yo creo que es válido que por lo menos en mi cumpleaños, llevo tantos años fuera de México, que vean mi cara, que vean que sigo envejeciendo, que se me cae el pelo, que todo, ¿no? Sí, por mi papá y por mi mamá también, ¿no? De no ser tan mal hijo. Y pues ya de ahí, de muchas fiestas, muchos reencuentros, ya regresaba y tenía que hablar con el Yuma para ver que me ayudara a comprar un coche, porque ya no me podía estar moviendo en bici. Necesitaba un coche para presentar el proyecto y me dijo, sí, güey, yo te ayudo. Yuma es un experto en mecánica. Estuve como una semana buscando precios, buscando coches. Fuimos a ver este, está un poco caro, 97, Ford, dual, perfecto para hacer cama, $3,000. No hubo manera de bajárselo más. Dice, güey, este es el coche, este está bueno. Lo compré. Entonces ya tenía cómo moverme. Ya era libre para ir a presentarle el proyecto Antena Hispana. Antena Hispana nos conocía desde hace años. La vez pasada que estuve viviendo ahí en Melbourne, hicimos varios programas en San Kilda, donde entrevisté incluso al Víctor. Estamos aquí con un brother mexicano, metido en medio de Melbourne, también perdido igual que un servidor. Hey, Víctor. ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Todo bien, carnal. Qué bueno. Oye, pues cuéntanos tantito, ¿de dónde traes todo esto, no? Todo esto es de México. Hicimos las entrevistas al futbolista, hicimos la de programa de Sea Shepherd. 28 años jugando fútbol, ha pasado por etapas buenas y malas. Y me he dado cuenta que cuando las cosas están malas, uno no puede parar y perder ánimo. Tiene que seguir para adelante y motivándose. Y ojalá un día puede llegar uno de esos niños chicos a jugar con Melbourne Victory y salir a campeón. Los países que matan a ballenas, a ballenas, ellos han dicho que somos piratas por tanto tiempo que decidimos tener nuestro propio bandera de pirata. Luego hicimos el programa de deportes extremos con el Hotter Balloon, con los voladores de Papantla, hicimos con el Skydive y el Bungee Jump. O sea, ya teníamos historia ahí en la Antena Hispana. Y ahora me tocaba, pues, ya con coche, decirles la idea que traía yo. Pero bueno,
esa será la historia para el siguiente capítulo, porque ya está haciendo frío y ya hablé demasiado. Muchos besos. Tradición familiar. Estoy muy contenta de saber que hay algo latino. El clima es relajado, todo el mundo tomando. Se falta luz. Ya, nos quieren sacar una foto. Adina, Elisa. El mejor clima, la mejor gente, la mejor música. El clima como que nos está traicionando, pero bueno. Colombia, depende de los países a donde viajo. Un millón de gracias. Bueno, no se vale pochar, no se vale. Esto es para Antena Hispana, no será la orden siempre. Hemos venido a 10 barcos ilegales que matan a marinas. Que le siga apoyando a toda la gente, ¿no? Gracias por todo. Para mí un placer estar de nuevo con ustedes. Muy bien, Paola. Hola. Alejandra. La fiesta muy bonita, los aviones. ¡Cabrón! ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Complementar este con este sol. Bueno, al lado de lo que era. Pelos, todo muy bien organizado. General. Campeonato solero de la Fórmula 1. Quiero estar, ¿no? Claro, sí. Tengo que estar acá. Sabemos, me imagino que seguirla. Obviamente a celebrar. Nos vemos en la próxima. Saludos para Colombia. Qué gusto encontrarlos por acá. Igualmente, mucho gusto, mujeres. Se la pasen bien. Well done. Thank you. Congratulations. Thank you. Well done. Nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.